Debemos de recordar que el UAP de ataque pesado Ojotnik realizó su primer vuelo el pasado 3 de agosto de 2019, con un vuelo que duró más de 20 minutos bajo el control de un operador en tierra. Para el 27 de septiembre de 2019, las pruebas de vuelo avanzaron cuando el Ojotnik realizó un vuelo junto con un avión de combate Sukhoi-57 de quinta generación. En aquella ocasión, el UAV maniobró en el aire en modo automático a una altitud de unos 1600 metros y su vuelo duró cerca de 30 minutos. Pero fue en aquella ocasión que surgió por primera vez un adelanto del verdadero propósito del Ojotnik como un UAV complementario al Sukhoi-57 en sus misiones de combate. Posteriormente, Rostec confirmaría que el Ojotnik podría ser controlado por caza Sukhoi-57. También podría realizar misiones de forma autónoma. Y de manera adicional, también podría ser controlado desde tierra, como cualquier UAV o dron convencional. Y que sus principales misiones consistirían en el ataque a tierra, así como el ataque con misiles guiados a blancos aéreos y terrestres, los cuales serían previamente designados por el caza Sukhoi-57. En aquel entonces, el Ojotnik ya se perfilaba como una plataforma intermedia entre la quinta y la sexta generación de aviones de combate, aunque múltiples analistas coincidíamos en que se trataba de una aeronave cuyo sigilo aún no había sido perfeccionado. Entonces, el pasado 14 de diciembre fue presentada una versión ampliamente mejorada del S-70 Ojotnik, cuyas principales características eran un perfil aerodinámico mucho más pulido y con evidentes características furtivas mejoradas. Asimismo, la sección de cola de esta aeronave fue completamente rediseñada y por primera vez pudo observarse una tobera diseñada para reducir su firma de radar y térmica, con una motorización que ya no era visible desde el exterior y que estaba completamente incorporada dentro del fuselaje. Asimismo, el Sukhoi S-70 Ojotnik posteriormente completaría otra serie de pruebas, pasando por pruebas de vuelo, pruebas de rendimiento dinámico y finalmente pruebas de armas a finales del año 2021. Durante este periodo, el Ojotnik ensayó el lanzamiento de bombas no guiadas, bombas guiadas y sugirieron informes no confirmados del lanzamiento de misiles aire-aire, lo cual convertiría al Ojotnik en el primer caza no tripulado en todo el mundo. Mientras que de acuerdo con informes externos, el desarrollo del Ojotnik habría sido acelerado en el segundo trimestre de 2022, en vista del desarrollo de la guerra en Ucrania, llevando a que para finales de mayo de 2022 se informara que el Ojotnik había concluido sus pruebas y que estaba listo para lanzar su producción. Sin embargo, las principales características de esta aeronave se han mantenido en gran medida clasificadas y solo conocemos algunas de sus principales características por estimaciones y análisis fotográficos. Y es por ello que, de acuerdo con fuentes de inteligencia, el S-70 Ojotnik tendría un peso de despegue máximo aproximado de 25 toneladas y se estima que su carga bélica rondaría las 5 toneladas, mientras que su velocidad máxima será de 1000 km por hora, con una autonomía estimada en 6000 km. Sabemos que gracias a su sigilo, el S-70 Ojotnik podría infiltrarse en zonas fuertemente protegidas y podría lanzar ataques de precisión, sin el riesgo que implica enviar un caza o un bombardero tripulado, mientras que en el combate aire-aire se espera que el S-70 Ojotnik lanzará misiles a blancos designados previamente por caza Sukhoi-57, por lo que actuará como un loyal wingman o un compañero de ala. Y es por esto que podemos concluir que el S-70 Ojotnik será una aeronave revolucionaria que podría convertir al Sukhoi-57 en el primer caza de 5.5 o de sexta generación en el mundo. Sin embargo, lo más interesante de este proyecto ha sido su rápido desarrollo y su futura implementación el próximo año.
Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,